23M favorece a la joven creación. Por vez primera en esta esquina, Maichel y combinación cubana. También las jóvenes del quinteto de cuerdas, Ninfas. Para ilusionarnos con su magia e invitarnos a sus espectáculos en el Cine Yara, llega el mago Ferrer Jr. Iris La Doña y Gitanos nos actualizarán sobre su quehacer artístico y darán primicias de nuevas producciones discográficas. Alex Díaz resume la jornada Siempre en Amorí, impulsada este año por el proyecto Oralitura. Mientras la compañía JJ hace un alto en sus 30 años para ofrecer detalles del próximo Festival Internacional de Danzas Tradicionales y de Salón. Todo con nuestra Edith Mazola en la esquina de la alegría. ¿Dónde sino? Ya tienes la información de todos los amigos que llegan hoy a la esquina de 23M. Te la di en el comienzo de este encuentro, te adelanté en imágenes y ahora, por favor, llega el tiempo para conversar. Y me hace muy feliz mi siguiente invitado porque hace algunos años ya no llega a la esquina de 23M números circenses. Por las condiciones del estudio, ¿para qué vamos a justificarnos? Porque nunca los tenemos a la mano. Pero qué bueno tener entonces en esta esquina de acá a Ferrer Jr., que es mago e ilusionista. ¿Tengo que decirlo así? Sí, está bien así. Una tradición familiar, todos recordamos a Ferrer, tu padre. Y quiero saber justo eso, aunque es la segunda vez que llega, ya hace unos cuantos años atrás, bien jovencito estabas, llegaste para regalarnos esa facilidad, tengo que decir, de ilusionar con el movimiento, la velocidad, la agilidad y lo que puede hacer dentro de este género circense. ¿Graduado de la Escuela de Circo? Sí, ya hace 15 años ya. 15 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué rumbo ha tomado Ferrer Jr.? Bien, como tú sabes, yo venía haciendo una magia humorística muy concentrada en los bares, en los centros nocturnos, y decidí darle otro paso más a mi carrera. Por eso estoy haciendo este espectáculo de grandes ilusiones. Son aparatos grandes. El show se llama así, el espectáculo se llama Otro Nivel, porque le doy otro nivel, le doy otro salto a mi carrera con este tipo de actos, de aparatos, de parafernalia, para llamarlo de alguna manera, más grande, más visual, más a lo espectacular, y siempre combinado con la comedia. Siempre hago mis sesiones de magia humorística, porque como tú sabes, la interacción con el público y el humor es algo que realmente... Y es algo que me imagino debe ser muy difícil, porque tienes que estar concentrado en el acto que estás realizando. Exacto. Y a la vez interactuar con el público. Exacto. Cuando uno habla con los músicos aquí, dice que nunca paran de estudiar. Lo mismo. ¿Igual sucede con ustedes? Lo mismo, lo mismo. Nosotros debemos practicar constante. Dice que la repetición hace maestro y es una práctica constante. La habilidad, la técnica, que la técnica cada vez quede más limpia, más depurada. Después la parte artística, después en mi caso la parte de comedia. Y es un estudio constante, la verdad. Ahora tienes un nuevo espacio a los que le estoy invitando de la esquina de 23M, que es en el Cine Yara. Sí, estamos los viernes alternos. Bueno, trabajamos ayer. Entonces me toca la semana más próxima. El primer viernes del mes de diciembre. Exacto. Ahí vamos a estar. El espectáculo empieza a las 9 de la noche. Yo les recomiendo al público que llegue sobre las 8 para que vaya comprando sus entradas. Tengo ahí una atmósfera mágica bien bonita. Muchas personas me recomendaban, ¿por qué no llevas humorista? ¿Por qué no llevas cantante? Y yo he decidido hacerlo siempre con los magos, con la magia, para poder realzar y llegar al objetivo, que es lo que quiero, poder cerrar por capacidad de sellar y que coja más nivel la magia acá en Cuba. ¿Y los magos se especializan en algo dentro de la propia, dentro del propio movimiento? Realmente hay una línea en la que el mago siempre se especializa, pero en mi opinión, y fui educado de esta manera que te voy a decir ahora, ser completo, ser un artista bastante versátil, poder pasar por todos los géneros de la magia, dígase magia de comedia, cartomagia, en fin, por todo, para poder, de hecho, hacer lo que estoy haciendo ahora, un espectáculo de grandes ilusiones combinado con todo, porque también hago magia de pequeño formato, hay todo tipo de magia en el show. Pues muchas gracias por llegar a la esquina de 23M. Gracias a usted por la invitación. Muchos éxitos, de verdad. Ya sabe entonces que viernes alternos, y será el primer viernes del mes de diciembre el que estará presentándose con esas grandes ilusiones Ferrer Jr. en el Yara. Ahora en la esquina de 23M, no se haga ilusión, hágalo realidad. El poder ver un acto que realiza con esa habilidad que tiene
y yo también voy a disfrutarlo desde este extremo de acá. Al set, por favor. Gracias. Gracias por llegar. No, gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Sí. Aquí estamos. Ay, esto me encanta. Si pocas veces decía, llega un acto circense a la esquina de 23 y M. Y eso también da una energía, nos mantiene expectante. Ya está todo organizado, todo listo. Yo a la par de usted. Vamos a ver. Aquí cerquita, sí, porque usted podrá decir en casa, no, claro, estoy atrás del televisor, por la otra cámara no se vio, y pues no, yo estaba aquí viéndolo de frente y nunca me di cuenta. Realmente cumplió con la ilusión de hacernos creer todo lo que en aquella esquina de allá sucedió. Bueno, justo como se van organizando para lo que viene a continuación.